Caja de resonancia de las grandes manifestaciones. No, pará, corte. Vamos a cortar. Uno más informativo de repente por ahí. Caja de resonancia de las grandes manifestaciones populares del país. Caja de resonancia de las grandes manifestaciones populares del país. Nos encontramos hoy en Plaza de Mayo. Hace 10 años aquí mismo se llevaba adelante una de las protestas masivas más significativas de la historia moderna argentina. Diciembre de 2001. Los ahorros que el pueblo había confiado a la seguridad de los bancos quedaron retenidos. Fue un quiebre en la relación con el sistema financiero, que es privado, pero peor aún, un alejamiento del sistema político y del sistema económico, que justamente pertenece al pueblo. ¿Cómo se generó la confianza? ¿Qué pasó? Las respuestas a estas preguntas son las que nos llevarán a recorrer las últimas décadas de la historia de nuestro país. Y tal vez nos ayuden a entender un poco más cómo somos los argentinos. En 1989 cae el Muro de Berlín. Alemania se reunifica y la Unión Soviética comienza a disolverse, convirtiendo a los Estados Unidos en la potencia hegemónica. En ese contexto internacional, el doctor Carlos Saúl Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989. Carlos Saúl Menem llega a la presidencia de modo adelantado y sucede a Alfonsín. El contexto en el cual lo hace es una crisis, que se llama la crisis de hiperinflación, en 1989. Está caracterizada por una destrucción del austral, corridas hacia el dólar y remarcaciones de precios constantes, lo que derivaba en la inflación. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. La llegada de la tan esperada democracia restableció la confianza y la esperanza de un pueblo que le gusta y necesita creer, pero generó expectativas exageradas porque se esperaba que todo se iba a solucionar con la democracia. La presidencia de Carlos Saúl Menem se encargó de maquillar la realidad para que todos los argentinos y todo el mundo volvieran a creer y a invertir. Y así fue. La presidencia de Menem se caracteriza por una entrada masiva de capitales extranjeros. Esto se logra a partir de un doble movimiento de ajuste y reforma del Estado que posibilita la ampliación del sistema financiero y la dependencia de capitales externos. De 1989 a 1999 lo que se verifica es la destrucción del aparato productivo local industrial. Los argentinos van a poder adquirir productos más baratos y de mejor calidad. Lo que tenemos a partir de 1990 es la ley de emergencia económica y de reforma del Estado, que van a cortar una tradición argentina económica, que es la de la protección del Estado a las empresas locales. Se trata de medidas que van a afectar favorablemente la vida cotidiana de cada ciudadano. El círculo de desempleo va a terminar de cerrarse con la privatización de empresas nacionales a manos de empresas extranjeras, que van a empezar a aplicar despidos masivos. Que no se produzca ninguna demora en el proceso de reestructuración y privatización de empresas públicas. El plan económico del menemismo lo que hizo fue profundizar políticas económicas que ya estaban en la dictadura, fundamentalmente en dos aspectos: la venida de productos importados, con consecuencias en el empleo local, y una creación de condiciones propicias para los capitales extranjeros.
A la vez, esta continuidad se verifica en trayectorias individuales de personajes como, por ejemplo, Cavallo, que fue ministro del Banco Central y ministro de Economía de Menem. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. En 1991, Cavallo presenta el plan de convertibilidad, que fija la paridad un peso, un dólar. Este plan fue muy exitoso porque cortó la desconfianza que el pueblo argentino tenía sobre su propia moneda, heredada de la hiperinflación de Alfonsín. Los miedos sociales son la falta de seguridad, la falta de estabilidad y la ausencia genuina de una posibilidad de crecer. Estas tres cosas son fundamentales en cualquier sistema político que quiera generar confianza en la sociedad. La consecuencia más fatal del periodo de Menem es sin duda el desempleo. Hacia fines de su mandato, en 1999, rondaba el 25% y un porcentaje mayor en pobreza e indigencia. Una de las leyes más discutidas también del periodo menemista es la ley de flexibilización laboral, que lesionaba el poder de los sindicatos y daba más poder de negociación tanto al Estado como a los empresarios. No hay razones objetivas para que cunda la desconfianza si los argentinos demostramos que creemos en nuestra propia capacidad y tomamos conciencia de lo mucho que hemos logrado en los últimos años. El elemento de la confianza es muy útil para poder explicar los problemas de la convertibilidad. Por ejemplo, si Argentina hubiera hecho una devaluación del 3-1, hubiera conseguido recursos genuinos de sus exportaciones. Por cada dólar exportado entrarían 3 pesos y no un dólar. Pero esto hubiera sido enviar una señal de desconfianza a los capitales extranjeros que contaban con la paridad peso-dólar, tanto para invertir como para cobrar su deuda y sus intereses. Menem es reelecto presidente de los argentinos. Se produce una reforma a fondo del sistema impositivo y son privatizados el Correo Central y el aeropuerto. A partir de 1995, la subida del dólar en el mercado internacional provocó un aumento del precio en los productos argentinos de exportación. Como el peso valía lo mismo que el dólar, los productos argentinos se veían afectados. De hecho, costaban casi lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, las exportaciones argentinas empezaron a disminuir peligrosamente. Y muchas empresas nacionales quebraron al no poder competir en el ámbito internacional. La clave de los gobiernos menemistas es la dependencia de los capitales extranjeros. Esto se va a dificultar a partir de la segunda presidencia con diversas crisis internacionales. Por ejemplo, México en el 95, Tailandia en el 97 y Brasil en el 99. Con la consiguiente, devaluación y fuga de divisas. Esto lo que va a hacer es generar un manto de desconfianza sobre los mercados emergentes, Argentina incluido, con respecto a su posibilidad de pago, lo que va a generar que no te presten más. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Fernando de la Rúa logró vender una imagen de político honesto, virtud que no muchos políticos argentinos poseían en ese momento. Sin embargo, la otra parte de su campaña se basó en prometer cosas que no fueron cumplidas, como vender el avión presidencial, ajustar a la política, subir los sueldos, bajar los impuestos, entre otras cosas. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas acciones y hasta se desconfía de la viabilidad de los proyectos propios. No confiamos en nosotros. Esta desconfianza genera tensión en la familia, nos aleja y pone barreras entre grupos y sectores de nuestra sociedad. El banco nunca va hacer nada para beneficiarme. Además, ¿sabes qué? No creo. Yo no tengo posibilidad de sacar un crédito. En realidad no confío ni en el banco ni en el gobierno. Sí, hoy en día sí. No, para nada. En ninguna entidad bancaria. En realidad no confío ni en el banco ni en el gobierno. Sí, hoy en día sí. No creo. Yo creo que sí. Además, ¿sabes qué? No, para nada. En el 2001 sí. Tenía poco menos de 20 años. Estaba trabajando en un laboratorio fotográfico. Fue terrible, porque teníamos miedo. Mi viejo se quedó sin laburo, teníamos una casa que estábamos a punto de construir, no la pudimos construir. Y después fue terrible porque ya hablamos de principios básicos, ¿no?
Y yo también estaba ahí, las ventas habían bajado considerablemente. Fue una época muy fea, fue terrible, la verdad. La confianza se pierde y lleva muchos años reponerla. En el año 2001 la confianza fue traicionada. El ahorrista confió en el banco. Confió en que cuidaría sus ahorros y luego pasó lo que pasó. La desconfianza provocó la fuga de capitales de la banca argentina. Los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios y, en consecuencia, el sistema financiero comenzó a decaer aún más rápidamente. Como plan de contingencia, el gobierno anuncia el 2 de diciembre por cadena nacional las restricciones al retiro de depósitos bancarios. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Cientos de ahorristas perjudicados por la medida económica conocida como el corralito se manifestaron y protestaron aquí, en la puerta del Ban Boston, exigiendo la devolución de sus ahorros. Uno vio pasar los camiones que salían de los bancos con la plata adentro. Iban a Aeroparque o a Ezeiza, y ahí cargaban los cajones con plata y se los llevaban al extranjero. Se produce entonces un gran descontento popular. La gente colmó las calles de la capital y se unían a los ahorristas en las fachadas de los bancos, exigiendo la devolución de sus ahorros al constante golpe de cacerolas. En la plaza se vivió entonces uno de los hechos más nefastos desde la vuelta de la democracia. Nadie quería hacerse cargo del puesto de presidente del país. ¿Cómo pretender que nuestros gobernantes nos inspiren confianza tras largos años de mentiras y corrupción filmadas por la televisión? Evaluation would be a disaster, a political disaster. Que ahora el Estado sí se dedica a los temas para los cuales fue creado, que es educación, salud, justicia, seguridad, jubilado, todo esto. Claro. En la legalidad, las cosas suceden lentamente. No así en la ilegalidad, donde todo sucede al instante. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno decisivo que contribuye a conformar una visión muy negativa de la política, que cuestiona no solo al partido gobernante, sino al conjunto de la clase política. La corrupción también se vincula al desprestigio más reciente que arrastra nuestro poder judicial. Tanto por la sensación de impunidad de ciertos casos famosos, como la liberación de Carlos Menem en el caso de la venta ilegal de armas al extranjero, o Fernando de la Rúa y las presuntas coimas en el Senado, como por la suerte de complicidad que parecería existir entre algunos políticos, jueces y policías. Uno de los factores que nos llevaron a un estado de corrupción generalizado fue la falta de interés, la indiferencia a lo que estaba pasando.
La falta de participación generó desconocimiento y eso generó una opinión pública pobre, casi ausente, porque los argentinos somos personas más de la crítica que de la acción. Decimos mucho más de lo que hacemos. La Asamblea Legislativa debe elegir al quinto presidente en 11 días. Con el voto de la mayoría se postula a Eduardo Alberto Duhalde, quien asume el 1 de enero del 2002 con la decisión de sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en la producción. A partir de la presidencia interina de Duhalde en 2002, se declara el fin de la convertibilidad, una devaluación, y se decreta el corralón, que es la especificación de las deudas y los créditos, a 1,40. Esto va a llevar al rebote económico en los términos de intercambio agrícolas, que hace que los precios de la soja y otros cereales argentinos se disparen, lo que va a permitir llegar a una instancia de superávit fiscal, cuando en tiempos anteriores era de déficit. Y posteriormente esto va a ayudar a no depender tanto de los capitales extranjeros. Tras el agotamiento de la convertibilidad, el equipo económico encabezado por Jorge Remes-Lenikov anuncia su derogación. Especifica las deudas bancarias, las tarifas de los servicios públicos y reestructura el sistema financiero, bancario y cambiario. Dispone la fluctuación libre del dólar y la conversión a pesos de los depósitos atrapados en el corralito. La crisis 2001-2002 genera un nuevo episodio en la historia argentina, la desconfianza de su propia moneda. Tenemos la aparición del LECOP, el quebracho o el patacón, son monedas provinciales, de curso legal, pero sin ningún tipo de respaldo. Después del 2001, nadie quería meter su dinero en el banco. A partir de la presidencia de Kirchner, tenemos una profundización de ciertos indicadores económicos que venían del 2002. Por ejemplo, tenemos un superávit comercial, parte de la soja. Tenemos también una renegociación de los pagos y los términos de la deuda. Y tenemos un descenso marcado del desempleo a partir de la ocupación de la mano de obra, tanto en trabajo en blanco como en negro. Yo que ya ves tenía 18 años, hoy tengo lógicamente 10 años más y también la encaro desde otro lugar, pero siento que hay una estabilidad y la cosa refrescante de saber que en las noticias antes te contaban el informe del tránsito, el informe del clima y el riesgo país, los puntos que tenía el riesgo país, y eso de repente ya no está. Yo confío que vamos por el buen camino y estamos totalmente lejos de aquel bochornoso y lamentable 2001. El elemento de la confianza sigue siendo importante hoy en día para comprender la política. Por ejemplo, en el caso de los billetes. Si tomamos el billete de mayor denominación en Argentina, que es de 100 pesos, vemos que hay un proceso de inflación que hace que con esos 100 pesos ya no compremos lo que antes comprábamos. Una solución a este tema sería imprimir billetes de una mayor denominación, que incluso sería más barato. El problema es que eso sería generar una cierta desconfianza y marcar una influencia real de la inflación. Hoy puede que el trabajo sea más estable, pero lo que no es más estable es el valor de nuestra moneda, nuestro dinero. Una inflación permanente y una crisis sin una solución a la vista crean una desvalorización del peso. Aprendimos y nos manejamos en una economía cotidiana pendiente del dólar, dolarizada. Hoy, no más dólar, solo pesos. Debemos plantearnos entonces la opción de alquilar y abandonar el mandato tradicional del techo propio a cualquier precio. Hay que saber esperar y distinguir el mejor momento para comprar una casa. No está bien sacrificar todo para tener una vivienda digna. También hay que tener una vida digna. Para solucionar los problemas de manera integral, es necesario un plan a largo plazo. Sin embargo, hay un grave problema en la composición de todos nosotros. Los argentinos somos impacientes. El cortoplacismo aún domina la política económica argentina. Las autoridades tienden a abandonar los proyectos y las metas a largo plazo. Primero, por la necesidad de obtener resultados a corto plazo. Y segundo, porque el tiempo que tiene un funcionario en el cargo siempre es menor a los proyectos. Entonces, siempre hay un proyecto nuevo con un funcionario nuevo. El pueblo siempre se sacrificó y lo han defraudado.
Pero a pesar de esto, el pueblo está dispuesto a creer y a confiar. Porque somos así. Pero esta vez serán necesarias promesas posibles de realizar, con pruebas que lo demuestren y mecanismos de control confiables para seguir su evolución y para tener garantías de su permanencia en el tiempo. La planificación a corto plazo se manifiesta de manera cíclica. Pero ¿hasta cuándo seguir con modelos cortoplacistas? ¿Es posible cortar con esto? ¿Quién me enseñó?